Muy buenos días. Vamos a trabajar el tema que nos corresponde para el día de hoy. Les pido disculpas por la tardanza, pero estamos tratando de cubrir las áreas, ya que no tenemos como tal un horario. Pero eso no es ningún impedimento ni alguna situación que nosotros no podamos desarrollar. Yo les dejé que trabajaran un cuadro de tres entradas. En este caso, vamos a ver entonces... adentrarnos un poquito a lo que son los fundamentos de la planificación. Y el día de ayer ustedes habían leído un poquito de la planeación, ¿verdad? Entonces, para adentrarnos tenemos que los fundamentos de la planificación, según la profesora Eva Gallardo, vamos a encontrar entonces en este documento muchas situaciones. ¿Qué se entiende por planificación? Los elementos de la planificación, las jerarquías, la tipología, definiciones y objetivos. Pero vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Para no aturdirnos de una vez. ¿Le puedo pedir favor a alguna de las compañeras que pueda leer un poco acerca de qué es la planificación? Para que no sea tan aburrido y tedioso escuchar solo mi voz. Jocelyn, por favor, ¿puedes leer? ¿Qué se entiende por planificación? Un compañero que había asistido a uno de mis seminarios sobre las técnicas de la gestión de proyectos me contó que al regresar del mismo organizó una reunión del equipo del proyecto para preparar un plan. Su jefe le pidió que saliera un momento de la sala donde se estaba desarrollando la reunión. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó el jefe. Planificando nuestro proyecto, explicó el hombre, pero si no tenéis tiempo para estas tonterías, le dijo el jefe, hazle salir de la sala y que vuelva a su trabajo inmediatamente. Está claro que su jefe no creía en la planificación, porque ¿por qué entonces envió a ese hombre a un programa de formación si no creía en lo que le iban a enseñar? Muy bien, gracias. Por favor, Rosemary, ¿puedes leer la siguiente? La planificación consiste en definir las metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Se ocupa tanto de los fines que hay que hacer como de los medios como hay que hacerlo. Muchas gracias. Entonces, en el ejemplo anterior nos manifiesta, ¿verdad?, que no es posible que nosotros hagamos algo y que nuestros actos no concuerden con lo que estamos queriendo hacer. En este caso, si voy a hacer un plan y al final yo no voy a seguir el plan, sino voy a terminar haciendo todo improvisado, no tiene ningún sentido. Lo mismo pasó con el jefe, ¿verdad? Del ejemplo anterior. O sea, él mandó a una capacitación a su trabajador y ya cuando él está yendo a poner en práctica lo que aprendió, o sea, le está diciendo que eso no existe, que no funciona. Entonces no concuerda, o sea, lo que estamos queriendo promover y hacer en la realidad. Dentro de acá dice que debemos de trazarnos objetivos, metas específicas. En este caso, el ejemplo nos muestra, dice, horizontes temporales, un momento actual para un momento futuro, en donde nosotros vamos a ver estrategias, planes, misión, objetivos, evaluar riesgos, evaluar competencias, vamos a medir, ¿verdad?, nuestros indicadores de logros, vamos a ver qué es lo que nosotros queremos alcanzar, cómo lo vamos a alcanzar, con qué estrategias, actividades diseñadas para lograr alcanzar nuestros objetivos. No perdemos de vista lo que nosotros vamos a plantear por escrito para llevarlo a una realidad. Muchas veces ese es el fracaso de algunos docentes, de algunas empresas, ¿verdad? Que se trazan objetivos ideales y que al final de cuentas nunca llegan a cumplir lo que se han propuesto. Y entonces hay mucho distorsionamiento en el camino por la misma razón. Entonces, para planificación vamos a entender, dice, que es definir como tal
lo que yo quiero, a dónde quiero yo llegar. Pero dentro de esta misma yo tengo que saber qué estrategias voy a emplear para yo realizar esos objetivos, esas metas que yo me deseo alcanzar o yo me he propuesto. Las preguntas claves de la planificación es qué se quiere lograr, los objetivos. En este caso nosotros no manejamos del todo objetivos, sino ya manejamos competencias, ¿verdad? Que ya es algo estipulado a la realidad del estudiante. ¿Cómo lo vamos a lograr con los planes de acción y los recursos? En este caso, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros como docentes? Tenemos que crear estrategias que nos lleven a generar un trabajo productivo, un funcionamiento claro, que alcance o que lleve al estudiante a alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. ¿En cuánto tiempo? Siempre tenemos que pensar en cortos plazos, ¿verdad? En un plazo temporal. Yo no puedo pensar que toda la vida voy a utilizar la misma estrategia para todo. Tengo que ir renovando y tiene que ser en plazos prudentes. ¿Qué se entiende? Seguimos, va por la planificación. Por favor, Marina, ¿puedes leer esta parte? ¿El primer párrafo o todo? Leamos los primeros tres, por favor. Muy bien. ¿Qué se entiende por planificación? La planificación tiene un carácter finalista. Solo cobra sentido si con ello se logra contribuir a la consecución de los adecuados objetivos organizativos con más probabilidades que sin llevarlas a cabo. Es un proceso reflexivo e intelectual. Previo a la acción, reflexión sobre el punto de partida, el punto de llegada y el camino a seguir. Implica desarrollo en un proceso formal y sistemático. Requiere un análisis de la realidad y la consideración de previsiones sobre el número cada vez mayor de las variables. Muchas gracias. Un carácter finalista, objetivos, ¿a dónde quiero llegar? Un carácter reflexivo intelectual es tener bien presente qué es lo que quiero y de dónde estoy para dónde quiero llegar, ¿verdad? O sea, de qué camino o qué ruta voy a seguir. Nosotros empleamos mucho, se recuerdan dentro de las estrategias o si no han visto estrategias de aprendizaje, cuando tenemos, por ejemplo, aquellos laberintos, ¿verdad? Y el niño está buscando la salida. Y nosotros no podemos tener esos laberintos dentro de la educación. Nosotros tenemos que tener puntos de inicio y puntos de final. O sea, es como una competencia donde usted le van a marcar el recorrido y usted sale de la meta y se va corriendo, ¿verdad? Para llegar a la meta. Entonces no podemos, jugar a un laberinto con un estudiante, sino tenemos que tener bien presente lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de un proceso formal y sistemático, es que yo no me voy a saltar una parte, ¿verdad? Ay. Se me olvidó, ¿verdad? Dar ese tema. Ah, pero eso no es tan importante, ya me voy a saltar, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos mostrando la suma, la resta y la multiplicación, ah, yo no les voy a decir, aprendamos a sumar y a multiplicar, que restar no importa. O sea, eso se los voy a enseñar después, ¿verdad? Tenemos que conocer claramente todos los procesos. Sabemos que la base de cualquier situación numérica son los números del 0 al 10, ¿verdad? Porque esas son las bases y ya después nosotros vamos ingeniándonos en la infinidad del resto. Pero si el niño no conoce del 1 al 10, o sea, definitivamente yo no voy a empezar a sumar con él. Entonces todo es un proceso sistemático, o sea, ordenado. Requiere llevar a cabo una serie de actividades complejas, desarrolladas por toda la organización. Debe ser conocida y comunicada a todos los miembros de la organización. Es lo mismo que nos está sucediendo ahora a nosotros, ¿verdad? Como docentes. Yo estoy impartiendo el curso de comunicación y el otro compañero de fluidez lectora. Ah, bueno, tenemos que estar en conjunto porque él no va a ir a hablar en lo que es la fluidez lectora, ¿verdad? Todo lo de gramática. Y yo aquí hoy les voy a enseñar a leer y a escribir. O sea, no, todo tiene que tener una concordancia e ir más avanzado de lo que ya se tiene. Dice, debe basarse en procesos de previsiones racionales y objetivas. ¿Será que nosotros en una semana podemos enseñarle a un niño a leer y a escribir correctamente? Definitivamente no.
sea, vamos a comenzar con un proceso, con las vocales, después comenzamos con las consonantes, después ya la unión de consonantes con vocales, ¿verdad? O sea, pero yo enseñarle una semana al niño a aprender a leer y a escribir, no se puede. Entonces, todo tiene que ser racional. Debemos de ser objetivos en lo que vamos a compartir, no solamente porque diga usted, ay, mire, el CNB dice que tenemos que enseñarle a leer y a escribir en una unidad a un niño y usted va a quererlo hacer así como que fueran robots, definitivamente no. ¿Por qué es necesario planificar para marcar una dirección? Ya hablamos entonces de dónde voy a estar yo, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Marcar mi punto de salida para llegar a un punto final o a un futuro. Hace posible que todas las personas cuyos esfuerzos requieran para alcanzar los propósitos conozcan los objetivos. En una empresa, si lo vemos dentro de la educación, pues la maestra de primaria está para primaria, ¿verdad? Y la de básico está para de básico. Entonces, si nosotros vamos a mezclar todos los roles y yo le voy a pedir al conserje que también me ayude a cuidar a los niños y que repase él un poquito las vocales con todo, o sea, definitivamente no. O sea, cada quien tiene su espacio, su puesto, su ubicación dentro del proceso. Y hoy en día tenemos solamente el juego de roles, ¿verdad? En las clases invertidas, en donde el estudiante va a aprender un poquito fuera de, para que luego lo comparta con el docente. Entonces ya no solo el docente explica y explica y explica porque se hace tedioso y aburrido. Para reducir la incertidumbre, ¿se recuerdan que nosotros siempre vamos a conocer los conocimientos previos o las zonas previas de aprendizaje que tienen los estudiantes? En este caso vamos a conocer qué sabe para yo partir de ahí y poderle llevar a otro cambio, a generar más conocimientos que le favorezcan a él, pero yo no puedo decirle de la noche a la mañana que vamos a conocer las consonantes cuando yo no le he mostrado ni siquiera las vocales y los sonidos que emiten en ellas. Recordemos que hay vocales abiertas y vocales cerradas, que hay vocales tónicas y átonas, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos que ir paso a paso para poder llevar cambios positivos o llevarlo a una zona superior de aprendizaje al estudiante. Para reducir las redundancias, vean nuestro sistema educativo es un poquito difícil con esta situación. Lo mismo que usted ve en primero primaria, en segundo y tercero primaria, lo ve un poquito más avanzado en cuarto, quinto y sexto primaria. Y cuando usted pasa a primero, segundo y tercero básico, ve lo mismo que ve en cuarto primaria, quinto y sexto primaria. Y lo ve otra vez en básico. Y luego lo que vio en básico se vuelve a reforzar en diversificado. Y ahí sí hay una pequeña redundancia porque nosotros vamos a ir solo acrecentando esa situación. Tenemos, la planificación tiene básicamente dos propósitos fundamentales, dice protector y afirmativo. Protector porque minimiza riesgos, afirmativo porque incrementa un nivel de efectividad. Eso lo estamos viendo desde un punto de vista empresarial. Pero si yo lo veo desde un punto de vista educativo, protector, ¿por qué? Porque yo no voy a poner a perderme al pobre estudiante, ¿verdad? Que a veces es lo que nos pasa a los docentes de matemáticas. Dice, bueno, ya ustedes tienen que saber aprender a leer, a sumar, a dividir, a restar y la raíz cuadrada. Bueno, entonces ahora vamos a ver la ecuación de trinomios elevados a no sé qué y empieza, ¿verdad? Y uno dice, ¿y eso cuándo me lo enseñaron? Y no faltará algún maestro que nos vaya a decir, es que por simple inspección usted lo debe de saber. Y por simple inspección no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevar todo por un proceso para evitar riesgos. ¿Qué riesgos? Que el estudiante pierda el grado, que el estudiante se frustre, que el estudiante se intimide, que el estudiante ya no quiera estudiar por lo mismo, que se vuelva apático, que se vuelva con aquellas situaciones que solo sabe del curso y dice, ay, no, otra vez ese curso, definitivamente no lo voy a aprobar. No, minimizar esas cuestiones. Afirmativo porque vamos a sacarlo de su zona de confort para crear un nuevo nivel de aprendizaje, un nivel superior de aprendizaje. Vamos a enlazar conocimientos previos con conocimientos nuevos, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno,
Dentro de eso, entonces nosotros teníamos una hoja de tres entradas, en donde tenían que colocar la situación como era del de documento, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace en cuanto al documento? Decía lo que usted leyó, es lo que nos iba a servir directamente. Y luego, tenía que colocar lo que usted pensaba con respecto a esa situación. Entonces, ustedes me indican si hay dudas con respecto a lo que hay que hacer. Y aparte de eso, con lo que teníamos nosotros ya estipulado con la hojita de tres entradas. ¿Si hay alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces yo necesito, por favor, que ustedes trabajen sobre esa su hoja si no la han terminado. Si ya la terminaron, entonces solo deben de subirla, ya que nosotros, lo que les decía al inicio, yo lo que busco es no cargarlos. Es no cargarlos. Dejarles tantísima tarea y que usted se agobie, ¿verdad?, de la situación. Entonces, si se dieron cuenta, yo solo llegué a la parte de la planificación donde nos corresponde. Ya luego el desempeño ya es otro tema para desarrollar. Lo que necesito es que terminemos el cuadro de tres entradas para favorecerles a ustedes en cuanto al repaso de lo que estamos trabajando directamente. Ah, bueno, la parte de la representación gráfica. Ahí les decía yo a ustedes el día de ayer que es en relación a que yo necesito que ustedes coloquen dibujos. Dibujos, imágenes. Si fuera presencial, yo les hubiera pedido que llevaran recortes, láminas o revistas viejas para colocarlo. Es decir, ¿cómo? Para representar al plan, yo hubiera colocado a una persona escribiendo. Para representar la planificación, yo hubiera colocado a unos niños que estén, no sé, escribiendo, haciendo, recortando, porque ya están, ¿cómo se llama? A una maestra ya mostrando esa situación. Y en la planificación, entonces ahí sí hubiera colocado yo a los niños realizando algo. Por ejemplo, si están jugando, ¿verdad? Yo lo hubiera colocado como que en deportes. Y les hubiera dicho, bueno, entonces ya después de que yo les expliqué las sentadillas, los saltos, los payasitos, ya ellos están ahorita implementándolo como tal, ¿verdad? A eso se refiere. Para darles nociones de cómo estaba, bueno, no nociones, sino ustedes ya tienen esa situación. Entonces teníamos, dice, de acuerdo al concepto del plan, planeación y planificación, las similitudes. ¿Qué similitud hay entre un plan, una planeación y una planificación? Hay varias que están escritas, las tres, que ambas vienen a desarrollar un trabajo y que las tres buscan una acción real de un grupo de personas. Diferencias, plan está escrito como tal, la planeación son las estrategias de cómo yo quiero ejecutarlo, la planificación es de lo que yo quiero, ¿cómo se llama?, lograr en los estudiantes. A mi interpretación, o sea, ¿cómo usted lo concibe? Yo ahí ya no le doy sus ideas porque son sus palabras las que tienen que venir plasmadas acá. Y a una representación gráfica, un plan, les decía, entonces lo puedo ver en este caso, alguien escribiendo en su agenda a una docente, ¿verdad? Haciendo su planificación. Después en la planeación colocar yo imaginándome qué estrategias voy a desarrollar y luego ya viendo a los estudiantes realizando esas estrategias. Lo mismo acá de manera gráfica y luego les dejé este espacio para comentarios personales. Si usted definitivamente cree que es lo mismo, que no hay diferencia, que todo tiene relación, o sea, lo que usted quiera, porque por eso es un comentario personal. Si no hay ninguna duda, les doy el tiempo para que finalicen y puedan enviar su tarea. Lo que no quiero es que se recarguen de tarea para casa, sino para que ustedes lo trabajen en este espacio.
Me indican mis niñas si ahora solo se conectaron 5. Bueno, les escucho. Muy bien, entonces, si no hay dudas, concluimos nuestra clase. A la hora que ustedes estén. Muy bien, señor. No importa la hora que pueda enviar la tarea. Y para la representación gráfica, es con relación a dibujos que me van a representar a mí cuándo es un plan, cuándo es una planificación y cuándo es una planeación. Entonces tienen el resto del día y mañana para poder enviar sus tareas. Pero preferiría que lo envíen antes, ¿verdad? Para que no se carguen de tareas. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias, señor. Gracias, señor, igualmente. Gracias.